Algo tan rico siempre despierta una sonrisa, porque comer tiene que ser un placer, pero placer del bueno, amigo de la salud, ¿no? Así es, y si lleva fruta sano, tiene que ser en principio. Y digo en principio, Beatriz, porque dependerá de cuánta fruta tomes y qué tipo de fruta, ¿no? Lo que tienes que hacer es comer fruta, eso sí que te tiene que preocupar. Meter fruta en tus comidas, porque cuando hagas eso vas a retirar otros alimentos que son menos nutritivos y menos saludables. Así que fruta siempre, no te preocupes. Y es verdad que hay frutas más digestivas que otras y frutas que engordan más o que engordan menos. Lo digo por el plátano, porque tiene fama de estreñir y de engordar. Ni estriñe ni engorda, es completamente falso. Y si hablamos en kilocalorías, piensa que un plátano mediano pelado, que es como lo comemos, tiene más o menos las mismas que una manzana grande. Pero entonces da igual qué fruta tome, da igual que tomes una manzana que un plátano. Sí, más o menos lo mismo, porque son básicamente agua. En el plátano un 75% es agua. ¿Y el resto de su pulpa? Pues la fibra, las vitaminas, los minerales, esos azúcares que le dan su dulzor. Pero digo yo que también cuanto más madure y más dulce, más azúcar, ¿no? Así es, pero porque el almidón de cuando las frutas están verdes va transformándose y va pasando a azúcar. Esto ocurre con todas las frutas. ¿Y esa fibra que ayuda a regular el azúcar no es la que favorece el estreñimiento? No, 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 el efecto es inverso. Uh-huh. Lo que tenemos en el plátano es fibra insoluble y fibra soluble, como por ejemplo la pectina del plátano, que ayuda a controlar el apetito, a controlar la glucosa, a mejorar nuestra microbiota. ¿Y este vale para el plátano verde, para la banana, para el plátano macho, que es el que se cocina también? Sí, este que se cocina es mucho más feculento, tiene mucho más almidón, pero el resto que hemos dicho, vitaminas, minerales, se aplica exactamente lo mismo. Beatriz, ¿y alimenta igual el plátano cuando ya está feo, se pone negro y le salen esas manchas oscuras? Alimenta exactamente igual. Esta reacción es la de pardeamiento enzimático. Se produce porque hay unas enzimas en el plátano que son las polifenoloxidasas. Aparecen también en otras verduras, en frutas, que cuando se ponen en contacto con compuestos fenólicos del plátano dan esas coloraciones oscuras, tanto en la pulpa como en la cáscara. Es perfectamente comestible. Este proceso nos indica también la maduración. Cuando va madurando, las paredes celulares son más débiles, se van rompiendo y aparece más todavía esa coloración. Las motitas, lo mismo, signo de madurez. Pero el valor nutricional, perfectamente el mismo que cuando lo tenemos verde o amarillo. Vale, pero se pueden evitar esas motitas porque, vale, el plátano es comestible, pero es verdad que cuando lo metes en la nevera se pone más oscuro todavía. Claro, porque el frío rompe todavía más estas paredes celulares. Lo que tenemos que hacer, si queremos tener plátanos que duren varios días en nuestra casa, es comprarlos más verdes. Iremos viendo esa maduración, cómo va pasando esa clorofila verde, va degradándose y va dejando paso a otros colores del plátano, ese color amarillo característico. Y si vemos que se nos ponen maduros, que no nos da tiempo a comerlos, que se nos van a estropear, sí, los podemos congelar y ahí los congelamos pelados y detenemos la maduración. Beatriz, dices que lo dejemos fuera de la nevera para que madure en el frutero, pero dejamos el plátano solo con las demás frutas juntas, porque yo tengo un problema. Ya sé por dónde vas. Que las tienes todas verdes, todas las frutas verdes en tu frutero y de repente maduran todas a la vez, se te acaban estropeando, es un lío. Exacto, ¿y eso es normal? Es perfectamente normal. Esto pasa con las frutas que llamamos climatéricas, frutas que una vez cosechadas siguen madurando, y ocurre con el plátano, la manzana, la pera, el kiwi. Estas frutas además producen un gas que se llama etileno, que acelera esa maduración. Si están todas juntas, están expuestas al gas de todas ellas, más concentración de gas, más rápido maduran. Si las metemos en una bolsa, más concentración de gas, porque no están aireadas, no están ventiladas, más rápido maduran. Esto está muy bien si las tenemos verdes y queremos acelerar esa maduración. Es un problema si tenemos mucha fruta y madura todo antes de tiempo. De todas formas, es verdad que yo lo que hago es que cuando el plátano se pone, pues eso, cuando se pone malo, lo chafo, lo hago puré y lo utilizo pues para repostería, para endulzar, y así pues evito de alguna forma el azúcar. Bueno, evito el azúcar. Lo que estás haciendo al romper, ¿sí?, el plátano es romper precisamente esas paredes celulares y esos azúcares intrínsecos que estaban dentro de la matriz del plátano, con su fibra, con todos los nutrientes, se liberan, pasan a ser azúcares libres. Esto lo contamos muchas veces con el zumo. Uh-huh. Es el mismo proceso y por eso no es la forma más saludable de comer plátano.
Queda claro, el plátano, ¿sí? Por tanto, abocados, que es, por cierto, lo que dicen muchos deportistas que lo toman antes, durante y después del ejercicio. Claro, porque ese azúcar del que hemos hablado lo que hace es dar energía rápida, que es la que se necesita muchas veces durante el ejercicio. Y además nos aporta también potasio, magnesio, que sirve un poco para reponer esos electrolitos que vamos perdiendo durante el ejercicio. ¿Y es verdad eso de que con el plátano, comiendo plátano, evitamos las agujetas? No, eso no es verdad. Las agujetas son micro roturas de nuestras fibras musculares que se producen cuando no hemos calentado bien, cuando hacemos un sobreesfuerzo, y eso no se va a curar ni con el plátano ni con ningún otro alimento. Lo que tenemos que hacer es hacer ejercicio, ejercicio bien hecho, y comer fruta a cualquier edad, en cualquier momento, durante, después del ejercicio. Fruta como toda esta que tenemos aquí, esos plátanos que ya os los he traído, los tenéis muy a mano. Venga, pues yo cojo uno, ¿eh? Yo me animo, que es, por cierto, el primero del día. Fenomenal, para empezar el día y para aguantar hasta la hora de comer, saciando tu apetito. Gracias, Beatriz, por tus buenos consejos. Muchas gracias.